dentro del tiempo, simplemente porque nos queda como 18 minutos antes que nos empiecen a apagar las luces, pero para que puedan ustedes pues intercambiar. Los voy a limitar como a 2 minutos, pregunta o comentario, porque yo sé que hay gente que hace un comentario, entonces bueno, los 2 minutos, si no llegaron a la pregunta, se acabó. Yo sé. Bueno, a usted hay que felicitarlo por los invitados que siempre nos trae, ¿no? No, Leo Gazzani, esta agua debe ser de la Fuente de la Juventud, porque el Rosario no es cada día más bella, ¿no? Más joven. No sé cómo se queda atrás, se queda trabajando otra vez. Hoy tenemos 2 invitados que están atados a aquella época del Titanic, y no genéticamente, como fue Calixto García, como fue Carlos Manuel de Céspedes, y aquella época de grandes hombres como Bramonte y como Vicenta. ¿Me permite un momento? Sí. Yo quiero recordar en este momento de 1 minuto a un amigo que prácticamente le debo la vida. Desgraciadamente ya no existe. Él me ayudó a informarme lo que pasaba en el Banco Nacional mientras yo estaba haciendo otras cosas y estaba amenazado. Y él, que me protegió de esa manera y yo pude hacer cosas por mi cuenta como lobo solitario, Eugenio Betancourt García, bisnieto de Ignacio Agramonte. Lo quiero recordar. Y estar presente. Pues yo, la gesta aquella del 10 de octubre del 68, la considero que es en realidad la independencia de Cuba, no el 20 de mayo. Porque desde aquella época hasta el siglo XX la gesta fue larga. Y considero que si hay un día para celebrar de la independencia, el 10 de marzo, que lo celebraremos en casa con pastelito y guayaba. Con pastelito y guayaba que voy a pasar. Buenas noches, agradecer a los sabios de adelante. Y bueno, quiero hacer una pregunta y decir un comentario. Bueno, mi comentario primero, porque la pregunta es más importante que lo que voy a decir. Bueno, se dijo por ahí adelante que las personas que habían nacido en libertad tenían la responsabilidad de la continuidad de la nación, ¿no? Y yo pienso, yo nací en dictadura y yo me siento tan responsable de Cuba y la noche como todas las personas que nacieron en libertad, y defiendo ese derecho desde esta... Y mi pregunta, yo que soy un joven cubano, nacido en Cuba y que llevo poco tiempo en los Estados Unidos, quisiera oír una versión sobre la disputa que existió entre Ignacio Agramonte y Carlos Manuel de Céspedes, porque la versión que me hicieron a mí en Cuba nunca la creí, y entonces quiero creer una de esta orilla. Muchas gracias. Si me das tu dirección, yo te mando una copia de un artículo que se publicó hace muchos años sobre esa misma. Se la doy, pero me gustaría escucharla. Ahora después me das tu dirección. Bien. Realmente, ¿se oye? Sí, oye? Se oye. No se oye. ¿Me oigo? ¿Me oyen o me oigo yo? Bueno, yo quería decir que antes de Guaymaro hubo 2 gobiernos. El de Agramonte en Camagüey y el de la Junta de Oriente. Porque ya asomó desde el primer momento como que los camagüeyanos con Agramonte, Cinero de Muro, Zambrana, todos estaban en la idea de una representación de asamblea
europea o norteamericana, hubo esa duda. Y cuando se realiza, todavía estaban los grupúsculos en Oriente luchando sin conciliarse, por eso fue que se hizo la convocatoria para Guaymaro después de Bayamo. Pero ya hubo inicialmente esa discrepancia entre los jefes militares que eran independientes, regionalistas, independientes, quiero decir, tenían sus regiones y sus simpatías, sus grupos de campesinos armados o con lo que pudieran, ¿verdad? Pero que ya había otro sentido de no dejarse guiar por un poder civilista, donde el presidente de esa asamblea fuera el director. O sea, cuando ya viene el problema en que destituido Agramonte, como fue destituido Máximo Gómez, aunque después fue repuesto, y se puso después de Agramonte, fue precisamente por esa cuestión ideológica. Si debía ser un poder civil o si debía haber un control, que se federa más partidario de un control, y lo pidió a última hora. Y realmente, y en la práctica, su carácter era de demandar ese absolutismo para poder controlar el gobierno. De manera que no sé si te he explicado un poquito regular la situación, pero había una discrepancia. Ellos no se llevaban bien. La química no era buena. Bueno, voy a tomar la facultad de responderle a pregunta suya. Una opinión de la pregunta esa, sencillamente. Ya cuando leí el manifiesto de Céspedes, él decía que cuando cese la provisionalidad en la nación, como los que la guíen, la estructurarán como más convenga a aquel momento. Y él se firma como general o capitán general. Pero hay que entender lo siguiente. Muchos historiadores le han dado la razón a Céspedes. Eran dos conceptos generacionales, ¿comprende? Agramonte estaba imbuido de las ideas nuevas que existían en el mundo, pues, venida de la Revolución Francesa, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, o sea, la democracia o republicana en puridad, ¿comprende? Céspedes se encontraba, quizás con otra experiencia, con una situación inmediata en la que ya yo hice una especie de abuso, que él entendía que había que partir de la cosa existente para después ir poco a poco cambiándola hacia los motivos que querramos tenerlo. O sea, por eso es que él se arroga en eso, como general, etcétera, etcétera, como capitán general, para que en un mando más controlado se pudiera hacer la guerra que requería muchas cosas de objetividad. Muchas veces el gobierno civil fue una rémora para muchos problemas que tuvo en la guerra. Pero como eran dos conceptos, los dos estaban enteramente bien inspirados. La ilusión de Agramonte, con él y Zambrana, las ideas puramente liberales, se encontraban que Céspedes entendía que había que tener una provisionalidad que fuera más funcional, y por eso, repito, partir de la ley y de las cosas establecidas para de ahí irla poco a poco cambiando hasta que las circunstancias permitieran llegar a la concepción más idónea que podía ser. Eso fue, y yo tengo que pedirle disculpas porque me están esperando en otro acto y tengo que marcharme ya. José, si después yo. 5 minutos. Yo quería hacer un comentario sobre la intervención de Pedro, porque hemos mencionado aquí, se han mencionado aquí varios de los grandes próceres de la fundación, los padres fundacionales de nuestra libertad, de nuestra patria, y entre Calixto García, pero hay alguien también que, aun cuando no fue tan protagónico, yo creo que sí merece un lugar en la historia importante, y es precisamente Pedro de Céspedes, el hermano de Carlos Manuel, que estuvo en la finca Macaca de la propiedad el 9 de octubre, y que allí tenía más de 300 hombres por orden de Céspedes, que habían estado ya siendo llamados a la lucha, ¿no? Y que precisamente, bueno, aunque Josefina Cosío Esturo, que es bisnieta, creo, o pariente de Pedro de Céspedes, un poco que realza este hecho, que fue la primera encontronazo contra una patrulla
española que había en la zona, justamente dicen que fue el 9 de octubre, pero bueno, yo en esa parte discrepo, por supuesto, porque la gloria es el 10 de octubre, porque si Pedro es el que estaba allí era precisamente por orden de Carlos Manuel, y los hombres aquellos estaban ahí por orden de Carlos Manuel. Pero de todos modos, este es un hombre que merece un lugar también en historia, porque si bien no era el líder, sí fue un obediente de la patria a lo que necesitaba anteriormente la patria. Quería solamente hacer comentarios. Voy a hacer un pequeño comentario, sí. Muy rápido. Solamente quiero decir, José Raúl Vidal ha escrito un libro magnífico sobre Martí. Realmente, yo lo leí, estupendo, se lo recomiendo a todos. A ver, Pedro. Pedro de Céspedes, con la expedición de Virginius, si no hubiera habido una serie de factores que la frustraran, hubiera cambiado la historia de Cuba en la Guerra de los 10 años. Fue el fracaso de Virginius que impidió que llegara a tiempo en los momentos que la Cámara estaba en los proyectos. Yo, y después, Frank de Barón. Muchas gracias. Quiero que me disculpen, pero me están esperando. Sí, sí. Deme un chancecito que voy a hablar de usted, señor. Por favor, usted mencionó una palabra que me tocó a mí muy fuerte. Esa palabra que usted usó es rescatar la historia de Cuba. Yo llegué a este país a los 10 años de edad, tengo 66, salí en el año 59. Me eduqué acá, crecí en California, regresé a Miami y llevo 17 años en Miami. Le puedo decir que en esos 17 años yo tengo la evidencia, porque he coleccionado más de 10.000 documentos históricos de Cuba en mi posesión hoy en día, que la isla ha sido barrida completamente de punta a punta de cualquier evidencia que existía de historia de Cuba antes del comunismo. Eso lo hacen a propósito. Esconden todo lo que tiene que ver con la historia de Cuba. Yo le voy a dar mi tarjeta a cada uno de ustedes. Yo tengo un museo pequeño, histórico, cubano, al lado del Versalles, a dos puertas. También ¿cuántos están en Facebook? Histórico Museo Cubano. Búsquenlo en Facebook. Estoy subiendo todos los documentos en Facebook. Ahí ustedes pueden estudiar, saber de la historia de Cuba, las verdades, todo directamente de los documentos. Yo no leo libros, leo documentos. Es la mata de donde los escritores escriben. Joseph Agassa realmente tiene una colección magnífica, se lo recomiendo a todos. Frank de Barona. Bueno, yo quería decir, ya que hablaron de la expedición de Virginio, que la dirigía un pariente mío, Bernabé de Barona, decía Bembeta, acá de Camagüey tiene ese nombre, y con Bembeta iba un tío abuelo mío de 18 años, Oscar de Barona, que tenía solamente 18 años, y lo fusilaron, por supuesto, con 50 y pico de ellos que fusilaron, entre ellos Capitán Fry, que era de Tampa, y que por poco Estados Unidos entra en guerra debido a eso. Todos los editoriales de los Estados Unidos pidieron la guerra con Cuba, porque el capitán Virginio, que estaba ya en aguas territoriales de Gran Bretaña, porque estaba ya cerca de las costas de Jamaica, lo primero que hacen los españoles baja la bandera americana, la escupen y la pisotean, que en aquella época eso era un acto de guerra. Y todos los periódicos de aquí pidieron la guerra, pero Ulysses Grant no quiso la guerra porque había habido 600.000 muertos en la guerra civil americana y no estaba en... Y además tenía un secretario de Estado cuyo hijo era el abogado de la Embajada de España en Washington, que también influyó para que no entrara la guerra. Pero esa expedición de Virginia es muy interesante y fue Burriel, que era el jefe de Santiago de Cuba, que lo fusiló, que iba a fusilar a todo el mundo, ¿no? Entonces entró sin laptop Lorraine, que todo el mundo le daba el crédito por pagar el fusilamiento, pero en realidad fue un americano, que entró también con su barco a Estados Unidos,
y que le dijo a Burriel, si fusila uno más, saquen las mujeres de aquí, los niños de aquí, porque empiezo a bombardear a Santiago de Cuba. Y a ese americano no se le ha dado el crédito que siempre le han dado a Cilantro Lorenz, que ha puesto una estatua de él en Santiago de Cuba, pero el americano ese probablemente hizo mucho más que Cilantro Lorenz para evitar que fusilaran al resto de las personas. Y tal otra cosa, porque no entró en guerra los Estados Unidos, era que en España había una república. Ya no está, no había una monarquía en ese momento, y entonces, bueno, de una república de Estados Unidos a entrar en guerra con otra república, pensaban que a lo mejor no era debido a eso, pero por poco entra en guerra Estados Unidos porque lo demandaba los periódicos, todos los editoriales de ese momento pidieron la guerra. Y después tuvieron que pagar reparaciones, porque toda la tripulación era inglesa y norteamericana, empezado por el capitán que era de Tampa. Y tuvieron que pagarle reparaciones a los familiares de los que fusilaron. España tuvo que pagar por los muertos que hicieron ellos. Y a Burriel, que prometieron procesarlo, nunca lo procesaron porque se caía el gobierno de España, porque para los españoles Burriel era un héroe. Eso es más que comentar. Bueno, Frank es un escritor prolífico, un educador, y agradezco. Bueno, están apagando. Cualquier, si no tenemos el correo electrónico, por favor, pónganlo para poder tenerlo al tanto. Muchas gracias a todos.